buenas tardes, gusto de saludarlo en Base Sport nuevamente en Copa Litoral, el equipo Elite, Jorge Orellana. Hola Juan Antonio, hola amigos que nos siguen a través de las pantallas de Canal 2 de Televisión y MC Sport, responsabilidad, cierto, absoluta, un partidazo, el que se nos viene Balmaceda, San Juan, con una cantidad de jugadores, exjugadores profesionales, con un nivel de fútbol que en teoría debería ser un muy buen encuentro, cierto, y está obligado Balmaceda a ganar para ir a tiros penales, y San Juan evidentemente un poquito más descansado, más tranquilo, porque tiene una cuenta de ahorro importantísima, pero no creo, conociendo a Emilio Soto, yo creo que no, que va a salir a ganar el partido Juan Antonio. Yo creo que es muy importante, venir viene con una ventaja San Juan de 2-0 en el primer partido, así que vamos a ver cómo van a afrontar estos equipos, tanto Balmaceda como San Juan. Exacto. Vamos a una pausa y volvemos ya porque el partido ya se viene. Botillería Pirelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra. Botillería Pirelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Yoyeo, teléfono 352-58-4500, Pirelli Producciones, @hotmail.com. Más Gas, el gas de los sanantoninos, llega este mes con la exclusiva promoción escolar de una mochila naranja para que su regalón lleve los útiles escolares. Pida su gas y en pocos minutos reciba junto a su cilindro esta colorida mochila que solo Más Gas tiene para usted. Llámenos a nuestros teléfonos 221-0101 si está en San Antonio, Barrancas o Alto Mirador, y al 228-0202 desde Yoyeo, Tejas Verdes y Las Lomas. Somos el servicio de gas más rápido, económico y seguro de toda la provincia. Y recuerde que nuestros locales Más Gas le atienden las 24 horas, día y noche. Más Gas, el verdadero gas de los sanantoninos. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales, set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas, Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y Avecedim. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Yoyeo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena, sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa del Valle de San Antonio. Servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos. Picoteo para compartir. Cocina con sabor. Convenios con empresas. Mila Restaurante, comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana. Los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante, la cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Yoyeo. Teléfono 352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado. Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio.
Estamos completamente renovados con mucho más espacio y amplios estacionamientos, con acceso directo a nuestra sala de ventas y sin cobros adicionales. Además, se agrega un gran stock en materiales de construcción para su obra gruesa y finas terminaciones. Si quiere renovar su casa, pisos flotantes, cerámicas, lámparas y un completo centro de colorimetría para elegir el color que siempre ha soñado. Un eficiente servicio de envíos a domicilio. En Ferretería Más, contamos con la asesoría del verdadero constructor. Ofertas semanales y rebajas diarias. Pague con tarjetas de crédito en 3 cuotas precio contado. Ferretería Más, la más completa, la más amplia, la más grande. Ubíquenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, el verdadero constructor. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765, en pleno centro de Barrancas, o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas. Certec, todo en telefonía celular. Teléfonos, carcasas, tablet, audífonos en todos los modelos y colores, parlantes y todo en computación. Además, la mantención y reparación de tu tablet, iPhone y todos los teléfonos celulares de última generación. Desbloqueo de PlayStation y Nintendo Wii. Certec, líderes en servicio técnico y telefonía celular. Cargadores, cables, baterías, Bluetooth, memorias, chip de todas las compañías y un sinfín de novedades. Ubíquenos en nuestras direcciones de Centenario 286, tercer nivel, Galería Mansur, y Mall Arauco San Antonio, Zócalo Local 2 y primer piso del mundo. Retomamos el trabajo del Estadio Estrella de Chile, donde vamos a vivir otro partido de vuelta entre Balmaceda y San Juan. Estos tienen un resultado ya, por Orellana, San Juan ganó 2-0. En el primer partido de ida. Exacto. Ahora son estos partidos primero. Aquí, segundo, el empate muere. San Juan mantiene. Ya. Al ganar Balmaceda, lanzamiento penales. Vamos de inmediato con las alineaciones. Lo hace Balmaceda de la siguiente manera. Kevin Vivallo con el 1. 5, Fernando Vicencio. 3, Cristian Fuentes. 15, Julio Leiva. 11, para Daniel Armijo. 16, Hernán Álvarez, el capitán. 6, Andrés González. 17, Bastián Fredes. 7, para Pablo Pizarro. 10, para Juan Carlos Valdés. Y 19, Brian Ureta. Director técnico, el señor Alex Chávez. El elenco de San Juan lo hace con el 1, Sebastián Romo. Ese Sebastián, el número 1. Sí. Sebastián. De San Juan. Sí. Me estaban hablando en el interno. Román, el arquero. Ah, Román. Román. Con el 1, Sebastián Román. Ahí está. 17, Giuliano Ginetti. Ginetti, mira, ahí. 11, Felipe Azócar. 8, Jaime Vargas. 14, Carlos Marambio. 9, Jorge Muñoz. 15, David Aravena, San Antonio Unido. 7, Cristóbal Lara. 10, para Rodrigo Romero, el Tota Romero, ex Deportes Melipilla.
18, Aldo Meneses, también ex Deporte Melipilla. 20, Sergio Romero, también ex Deporte Melipilla. Director técnico, el señor Emilio Soto. Dirigirá el encuentro, el señor Michel Godoy, secundado por Juan Díaz y Richard Godoy. Partido de vuelta, ¿qué te parece? Pues, tu nombre, tú diste la alineación y en ambos cuadros encontramos a exfutbolistas profesionales y si no lo son, son muy buenos jugadores. Así que, como lo dijimos en la abertura, teóricamente debería ser un muy buen encuentro, Juan Antonio. Este debería ser un partidazo, ¿ah? ¿Eh? Así es. Debería ser un partidazo. Y está obligado aquí Balmaceda. Balmaceda. ¿Cierto? Como tú lo recién lo... Tiene que ganar Balmaceda para obligar al lanzamiento penal. Ok. Esa es la primera teoría. El empate y el triunfo con lógica. Oye, a San Juan. Destacar a la barra de San Juan, espectacular. Ojalá que se porten bien. Balmaceda, ¿por dónde tenemos a Balmaceda? Balmaceda siempre al frente. Tiene buena barra, buen público, pero la barra espectacular de San Juan, ¿eh? El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. Todo listo, todo dispuesto, que esto va a comenzar. Papel en el campo de juego que a don Sergio Livington y a Pedro Carcuro no le gustaba. Especialmente a don Sergio Livington. Que paz descanse, un gran... Sí, un gran hombre. Ídolo. Historia que ya no está con nosotros. Capitán en Racing. ¿Ah? Una tremenda carrera en Argentina. Pito la boca, comenzó el partido. De Mara Cordillera lo hará. El elenco de Balmaceda. A la inversa. El elenco de San Juan. Camiseta roja con ribetes negros. Pantalones negros, media roja. El equipo de San Juan. Balmaceda. Tipo A. Balmaceda, camiseta blanca, negra, con ribetes negros, pantalones negros, media negra. Altos jugadores de experiencia, Jorge Orellana, en ambos equipos, ¿eh? Sí, tremendos jugadores. Y con algunas incrustaciones de chicos jóvenes en ambos cuadros, Juan Antonio. La pelota la va sacando Fuente. Ahí tenemos uno, ¿eh? Fueron los apuntes del partido. Pelota que quiere buscar ahí para que llegue un hombre que es Armijo. La tiene Álvarez, el Perita, casaquilla número 16, capitán del elenco de Balmaceda. Pelota que la va buscando, la tiene Álvarez. La va teniendo ahí un hombre que es el jugador Armijo. Pelota que se juega en la mitad del campo de juego. La tiene el chico Romero. Hay una falta. Justo hay una falta pasada a la mitad del campo de juego que favorece a Balmaceda. El Tota Romero que todavía juega y debe tener sus 40 ya. Sí, un monstruo, ¿eh? Y juega con el hermano, ¿eh? Los dos Romero. Sí. Tota Romero. Sergio Romero va con la 20 y con la 10 el Tota. Lo hemos visto el Tota en el campeonato del campo de la amistad, en la Copa de la Amistad en Santo Domingo. Un baluarte, uno de los hombres que llegó a Deportes Melipilla a la primera división, ¿eh? No olvidemos que parte Deportes Melipilla estuvo ahí, del plantel. Cuando llegaba ahí Balmaceda, golpe de cabeza, casi. Pelota por el fondo, Jorge Orellana. Sí, Pablo Pizarro, ¿eh? Mira, Paulito Pizarro, qué gusto ver jugar a este gran jugador y en realidad... Después que nos viene el recuerdo lo que pasó en Concona. Paulito se recuperó. Por la selección estaba jugando ahí, ¿eh? Exacto, y me da gusto ver a Perita Álvarez, por parte de Balmaceda, en realidad Fuente, muchos jugadores que ubicamos y son muy correctos y además... Por el lado de San Juan también, tremendos jugadores como los hermanos Romero. Y en fin, los vamos a medida que vamos a jugar la transmisión, los vamos a ir nombrando, Juan Antonio. La pelota que la cruza Fuente. Hay que salir ahí lateral que favorece a los rojos de San Juan. La pelota la tiene el chico Romero. Rodrigo el Tota Romero. Cuando viene la falta. Son hombres experimentados, hombres que tiene muy buen calificativo con el fair play. Hay que mirar eso, ¿ah? ¿Eh? Sí. La tiene el Perita Álvarez. La va sacando a la última línea del equipo de San Juan, como es el jugador Sergio Romero. Jugando de central Sergio Romero, ¿ah? ¿Eh? Un poco gruesacito Sergio Romero, ¿ah? ¿Eh? A lo mejor está en el gimnasio. Claro. Igual que nosotros, ¿ah? ¿Eh? Gimnasio. En el gimnasio del patio de comida pasan. Oye, destacar los técnicos también, conocidos también nuestros en ambos cuadros especialmente. Alex Chávez en Balmaceda y Emilio Soto. Y Emilio Soto, ¿ah?
en San Juan, pues yo lo había visto la última vez que transmitíamos en Deportivo Gallardino. De Gallardo, ¿eh? El Gallardino, ahí, pero está ahí al lado, ¿eh? Es de la misma zona. Está haciendo a la hora la cabina técnica del equipo de San Juan. La pelota que se le va ahí a un hombre que es el jugador Daniel Albijo. Mira el lateral que favorece a San Juan. Lo va a hacer efectivo Ginetti. Le rebota ahí nuevamente al jugador Daniel Albijo. Nuevo lateral que favorece a San Juan. Recién iniciado el partido, 0 a 0 el marcador. Si es por nivel de fútbol y de jugadores, diría este, hay que anotarlo como clásico, Juan Antonio, ¿eh? Sí. Un clásico. Este es un gran equipo, ¿eh? Los dos, ambos. Ambos dos, como dijo el Guaso. Lo destacamos, hablamos de la barra espectacular, la barra de San Juan, ¿eh? La pelota que la va sacando ahí el elenco de Balmaceda. La va teniendo ahí un hombre que es el jugador Albijo. Se viene hasta la mitad del campo de juego. Pelota que se le va ahí al jugador de Balmaceda, el número... Es el número 14, ¿ah? ¿Eh? Ureta. Ojo con Ureta, tiene el número 14, ¿ah? ¿Eh? Ok. ¿14 Ureta? Sí. Porque no hay un 19 y yo tenía apuntado con el 19 a Brian Ureta. Y es el 14. A ver si me lo clarificas, por favor. Porque tengo al 19, Brian Ureta. Parece que Ureta está con el 14. La pelota la va a buscar ahí por el fondo. Hay lateral que favorece a los muchachos de la localidad de San Juan. Zona rural, donde está comuna de San Antonio. Más allá del sector de los Gallardo, ¿ah? ¿Eh? 14, Ureta. Ya, es el 14. La pelota se juega en la mitad del campo de juego. La alcanza a rescatar, hay falta. Alcanzó a sacarla ahí el jugador número 17, Giuliano Ginetti. Lo va a hacer efectivo el número 15, el jugador David Aravena. Ex Lanzón Unido también, ¿eh? Le va a pegar Aldo Meneses. Ex Deportes Melipilla. Le pega con pierna derecha Meneses buscando el cuadro grande de la estantería de Kevin Vivallo. La tiene el Tota Romero. Quería jugar el Tota Romero, no pasa. Avanza el quite del elenco de Balmaceda. Es Copa Litoral Central, MS Sport. Usted lo vive y lo siente, el estilo nuestro, el estilo de MS Sport. La tiene el Chico Romero. Pelota larga. A ver si sale el portero. Sale el portero Vivallo y se queda con ella. Por este costado. Vamos a ver la pelota por este rincón. La tiene el número 11, Daniel Albijo. La tiene el Pelita Álvarez. Pelota en la mitad del campo. La va a buscar por el otro costado. Se viene el elenco de Almaceda. El jugador Julio Leiva hizo un pasar por Huracán y volvió a la tienda Gorriona. Ah, sí, ¿eh? Sí, tuvo un pasar por Huracán en las temporadas pasadas, pero ya vuelve a su casa. Sí, él siempre ha sido Gorrión. En la familia completa de Julio Leiva ha sido Gorrión y de San Antonio Unido, por lógica. Y ahora volvió a su casa. A su nido. A su nido. La pelota que la lleva el equipo de Balmaceda. Golpe de cabeza de la última línea de San Juan. Vamos a ver qué pasa, golpe ahí, si la vuelven a sacar el jugador número 6, Aravena. Se queda la pelota. Vamos a ver qué hace, hay una falta, nada, dice el juez del encuentro. Cuidado que se viene Balmaceda. Pelota que la quiere buscar. Rebota, se va por el tiro libre de esquina. Se va por el tiro libre de esquina. Vamos a ver qué pasa.
Hay tiro libre de esquina que diga mejor. El número no nos favorece mucho. No. De Balmaceda. No, para nada. Para nada los números de Balmaceda porque son dorados. Pelota que viene a buscar, golpe de ahí, que viene el portero. Estuvo muy bien el portero Sebastián. Uy, ya. Casi, ¿eh? Sebastián, ¿eh? Estuvo bien Sebastián allá. Bien arquero. Hay tiro libre de esquina que favorece a Balmaceda. Golpe de cabeza, la va sacando. Vamos a ver qué va a buscar ahí el elenco de San Juan. La va teniendo Felipe Azócar. Se equivoca la pelota por el otro costado. Hay lateral que favorece al equipo de Balmaceda. Primeros pasajes, primeros minutos del partido. Acá en el Estadio Estrella de Chile está jugando Balmaceda con Estrella de Chile. Con San Juan, en la cancha de Estrella de Chile. La pelota que la va a sacar rápidamente el equipo de San Juan. Que bien la va teniendo Ginetti. Se juega por el costado. Se juega la personal ahí, ¿eh? El número 20, Sergio Romero. La tiene Fuente. Pelota que la va a rescatar por ese costado. Que bien la tiene ahí un hombre que es Lara. Más allá para Lara. Tiene un hombre. Mucha imprecisión, ¿eh? Sí. En el cuadro de San Juan, los primeros minutos. Cuidado que ataca el equipo de Balmaceda. Vamos a ver qué va a pasar ahí. La tenía Juan Carlos Valdés. Pelota que saca largamente. Golpe de cabeza de Giuliano Ginetti. La va teniendo Romero. Sergio Romero con Ginetti. Ginetti quiere jugar más acá para que llegue Lara. Le pega rápidamente Lara para buscar ahí nuevamente ahí la pelota para Jorge Muñoz. La va sacando el Perita Álvarez. La tiene Ureta. Le pega con pierna derecha. Es Albijo el que juega con la 11. La pelota que se va por el fondo y saque de meta que favorece al equipo de San Juan. Está jugando pelotazo largo Balmaceda San Juan, Jorge, ¿eh? Sí, fíjate, pero un muy mal pase ahí en profundidad que quiso hacer algo el muchacho de Balmaceda, el Paulo Pizarro, no tuvo nada que hacer, estaba muy lejos de él. Y por el otro lado, San Juan, tres cuartos, bien de cancha, pero en la última, la puntada final, hay mucha imprecisión en los primeros minutos. Y a Balmaceda lo veo mucho más, en los primeros minutos, más armado. Está obligado a Balmaceda. Recordemos que en la primera fecha perdió 2-0. Así que, por el momento, Balmaceda diría que es más protagonista que San Juan Antonio. Hoy comenta Jorge Rillán. El trabajo elite, sigue el deporte. No sigue el deporte. Es MS Sport. Pero es un plagio. No, es que vi a Chirito Corales por ahí. Vi al Chirito Corales, me pareció verlo por ahí hace poquito rato. Anda espiando. Andaba espiando, dijo. El relator de Siga el Deporte, no, si es de MS Sport. Eso, está es, tanto en los medios de comunicación. Nuestra casa radial, si tenemos ahí el Canal 2, Chile FM, Radio Sabor, estamos todos juntos. Pero somos MS Sport, el canal del fútbol amateur. La pelota que llegaba, hubo falta, de Aldo Meneses ahí. Leve, pero hubo una falta, sí. Hay tiro libre en la mitad del campo de juego que favorece a Balmaceda, lo va a hacer vestido el Perita Álvarez. La tiene Julito Leiva, la baja, la pone en el piso Leiva. Vamos a ver qué va a buscar. La pelota que la va a buscar. Va a sacar a Balmaceda. Pelotazo largo. La pelota que va a llegar. La va teniendo ahí el equipo de San Juan. En la mitad del campo de juego para el Chico Romero. Es Rodrigo, el Tota Romero. Pelotazo largo, vamos a ver qué hace ahí con esa jugada. Jorge Muñoz. La quita Muñoz. Va atacando Muñoz. Pelota que va por el cierto. Tiene que llegar ahí Armijo. Llega Fuente. Fuente la va sacando. Pelota que va teniendo nuevamente el elenco de San Juan. La tiene el Chico Rodrigo Romero. Hay falta. Hay una falta ahí a Rodrigo Romero, Jorge, ¿eh? Sí, estoy con el juez central también. Falta. También leve, pero no merita tarjeta. Falta. Vamos a ver qué va a pasar. De ver, la pelota la va a sacar. ¿Quién le va a pegar? Bueno, a la distancia no alcanza, pero parece que es Sergio Romero, ¿ah? Casaquilla número 20 en el equipo.
pelota que va buscando la estantería de Vivallo. Kevin Vivallo. La pelota que la va buscando ahí Pablo Pizarro. Se viene nuevamente ahí el número 20, Sergio Romero. Era Carlos Marambio, que tiraba. La pelota que la quiere sacar. ¿Era mano o no era mano, Jorge? No sé, fíjate. No. Me abstengo en esta oportunidad. La pelota que la va sacando ahí el número 10, Juan Carlos Valdés. Yo no alcancé a guisar si le pegaba la mano, ¿eh? Estaba preocupado que fue Menezes el que le pegó, ¿eh? Sí, el 18, Aldo Menezes. Tiro libre. Ya. No, Romero. El número 18, Aldo Menezes. Pelota que va a buscar la estantería de San Juan. Cuidado que va por dentro y falta. La pelota que viene ahí al lateral que favorece al equipo rojo de San Juan. Tiene la pelota que va buscando por ese costado. La tiene el equipo de San Juan. La tenía Aldo Menezes. Tratando de jugar con el ataque de San Juan. Pelota que va buscando nuevamente. La tiene el Perita Álvarez. La tiene Almijo. En la mitad del campo de juego la juega Almijo. Almijo con Valdés. Ahí la tiene Almijo. Nuevamente Julio Leiva que busca esa posición. En definitiva era el jugador Hernán Álvarez que busca la pelota. En la mitad del campo de juego. Pelota que se viene por ese costado. Saca un centro. ¡Oh! Golpe de cabeza, pero alcanzaba a llegar ahí. Qué bien llegó el ataque de Balmaceda, Jorge, ¿eh? Ahí está la apertura del marcador, fíjate, se le arrancó un poquitito al portero. Bien, Balmaceda subiendo su nivel, San Juan equiparando de a poquitito, Juan Antonio. Sí, por lo menos San Juan tiene ventaja el marcador del partido de ida, pero hasta el momento está parejo en la mitad del campo de juego, pero ha llegado San Juan por ahí. La pelota que quiere buscar nuevamente el equipo de Balmaceda. Se viene Valdés por el otro costado. Uy, uy. Golpe de cabeza de la última línea sanjuanina. Al lateral que favorece al equipo de Balmaceda, a los Gorriones. Que están en desventaja por el partido de ida de 2-0. La pelota que quiere buscar por ese costado. Se viene el elenco Gorrión. Vamos a ver qué hace por dentro o por fuera. Pelota que quiere cruzar por este costado. Vamos a ver qué hace el equipo de Balmaceda. La va a tocar. La va a sacar. Se viene por dentro. No, buscando la pelota. La va buscando gol. Gol. ¡Qué gol! ¡Buen gol! Es el número 17. Bastián Fredes, en definitiva, entonces, el número 17. Casaquilla, número 17. Una jugada que hizo Andrés González. Le tocó a Bastián Fredes, Casaquilla 17. 1 para Balmaceda, 0 para San Juan. Maradonio. ¿Ah? El jugador, excelente jugador Fredes. Cómo se internó, pasó jugadores, no le salieron nunca, entró, encaró, decidido y la cruzó con un toque sutil, cruzado al arquero, nada que hacer y un tirón de oreja para los defensores de San Juan que lo miraron y fueron simples espectadores y se puso Balmaceda, lo había anunciado ya, estaba avisando Balmaceda y se puso 1-0 por sobre San Juan. Esto está obligando a lanzamientos penales. Pero todavía queda mucho. La pelota la tiene el Perita Álvarez. La va sacando ahí Juan Carlos Valdés. Se frena en campo propio. La tiene Fuente, un hombre también que estuvo en Deportes Melipilla. Cristian Fuente, Casaquilla número 3. En San Luis también estuvo. ¿También estuvo en San Luis de Quillota? Breve, un paso muy breve por San Luis.
y puntualmente por San Antonio Unido. Bastante temporada. La pelota que la va teniendo el equipo de Balmaceda con Julio Leiva. Pelotazo largo. Se viene nuevamente San Juan, tratando de nivelar. La tiene Aldo Meneses. Pelota ras de piso de Aldo Meneses, la tiene Muñoz. Muñoz quería tocar. La pelota que la va sacando ahí nuevamente Carlos Marambio. Va a sacar la pelota, ya va teniendo. La pelota que tiene. Se viene el portero. El portero Kevin Vivallo se queda con ellos. La va sacando ahí nuevamente el número 14. Brian Ureta. La tiene San Juan. Pelota que busca. Número 17. Liliano Ginetti. La saca el elenco de Balmaceda en la mitad del campo de juego. La va teniendo ahí un hombre que es el jugador Ureta. Hay una falta. Sí, sí. Hay una falta. Sí. Juan Carlos Valdea. Amarilla, el número 10 al tarjeta amarilla. Le metió la pierna ahí al número 8, Jaime Vargas. Ahora viene la reacción natural, evidentemente, de San Juan, que está herido. Lógico. Así que a prepararse, Balmaceda. Le pega algo Meneses. Pelota que quiere buscar por dentro. La saca a la última línea de Balmaceda. Pelota que la baja, la pone en el piso. Qué buena. Qué buena bajada ahí de Sergio Romero. Se equivoca en avanzada. Se viene Balmaceda. La pelota que la va teniendo ahí el jugador Ureta. Lo va a sacar. Ay, pelota que se va por el fondo. La pelota que se va por el fondo y saque de meta que favorece a San Juan. El Andrés González el que buscaba ahí la posición de balón. Pablo. Pablo Pizarro. Pablo Pizarro, caso aquí, sí. No se notan nada los números. ¿Qué quiere que le diga? Sigue dormido la defensa de San Juan, ¿eh? Malo, malo. Hay más luz en el quincho que aquí, ¿eh? Podríamos ir a someter al quincho, está mejor. La iluminación está baja acá. Malísima. Y los números de Balmaceda no acompañan en nada. La pelota que la va a buscar ahí el equipo de San Juan. Se va por el fondo. Balmaceda tiene otro juego de camiseta. Tiene otro que nosotros le hemos transmitido, evidentemente, y no ha habido problema. Incluso en el día se cuesta mucho con el refresco del sol. Pero le hemos transmitido otro, que te digo, con otras camisetas más claritas, con los números grandes. Es lamentable que los equipos no cooperen, pero bueno. La vamos a sacar ahí por eso lado. La pelota la va buscando. Ahí saque lateral que favorece a Balmaceda. Que está ganando por la mínima y está forzando lanzamientos penales. Así es. Pero queda mucho, ¿eh? Queda mucho todavía. Muchísimo todavía. Pasa cosa curiosa con la barra que apoya al equipo San Juan. Con los cánticos, el técnico Emilio Soto no lo escucha nadie. Yo apenas te escucho a ti, digamos. Las instrucciones no las escucha el... Porque es así, está bien. No, es que la posición de nosotros es lamentable, donde no podemos hacer un trabajo que tuviera buena caseta como corresponde, pero es fútbol amateur. Claro. Tenemos que tratar de hacer, por eso que tiene que entendernos de la teleaudiencia, que nosotros estamos haciendo un trabajo, pero... Titánico. Más que titánico. La pelota la va a buscar ahí en el equipo de Balmaceda. Se jugaba la personal, el González, el Cuneta. Quería buscar, era Bastián Frede, ¿ah? ¿Eh? Y se lo está cagando el foco también. Ahora sí. La tiene Fuente. Otra la sacando al mijo. Nuevamente al mijo. Era Ureta con al mijo con Fuente. Fuente quiere buscar con el Pelita Álvarez. La toca por el otro costado. Clarita la salida de Balmaceda. No, clarito. Antes quería buscar ahí a Vicencio. Francisco Vicencio. Se juega la pelota por el sector de San Juan. Cuidado que vamos. Uy, uy, uy.
La falta Vicencio ahí entrando al área del sector Cordillera. Vamos a ver qué va a pasar. Hay tiro libre que favorece al equipo Gorrión. Vale, que les pegan aquí, ¿eh? Pablo Pizarro. Julio Leiva está. ¿Está Julio Leiva también? Julio Leiva está acomodando. Es el casaquilla número 15, Julio Leiva. Este le pega. Ya tiene experiencia. Vamos a ver qué va a hacer. Estantería de... Ah, a buscar el cabezazo. De San Juan. Subió central Fuentes. Sebastián Román es el portero de... San Juan. Le va a pegar Julio Leiva. Pelota que va a buscar el centro. Llega bien el portero Román, se queda con la pelotita. La va a sacar ahí. El portero Román. Golpe de cabeza de Fuente. ¡Oh! Tocó a Romero Álvarez ahí, ¿ah? ¿Eh? Álvarez tocó a Romero ahí, ¿ah? ¿Eh? A Toto Romero, ahí se paró al tiro Toto Romero, se, mira. Se ha ganado todos los premios ya. No exageró, se paró, que aprendan los otros jugadores. La pelota la tiene el equipo de San Juan. Tratando de buscar ahí un hombre que es Lara. Vamos a ver qué hace Lara. La pelota la saca a la última línea, Salmijo. Se viene con Ureta. La toca Pablo Pizarro. Pizarro con Álvarez. Tocaron abajo a Álvarez. Sigue el balón. Quedó en el piso. Se quedó en el piso. ¿Lo tocó, no, Jorge Arellana? Sí, sí, yo diría que sí. Romero. Al Perito Álvarez, si no me equivoco. Sí, Perito Álvarez. Al Perito Álvarez, ¿ah? Sí. El tiro libre que lo hace ya Julito Leiva. La tiene nuevamente ahí un hombre que es el jugador Juan Carlos Valdés. La tiene con Almijo. Al viejo que la va a buscar. Es Juan Carlos Valdés. Valdés que se juega la personal. Buscamos por el otro costado. La tiene el 6. Andrés González. Quería buscar por el otro costado, pero esta se va por el fondo. Hay saque de meta que favorece a San Juan. Se está poniendo, pero muy helado, Juan Antonio. Oye, sí, poco te escucho. Las instrucciones, como lo decíamos, con la barra, la muy buena barra de la pelota que la va llevando de San el equipo Juan, de Balmaceda. ¡Cuidado! Buscando la estantería de Román. Hay alguien caído allá que no... Era Pablo Pizarro que le pegó afuera. Sí, y hay un jugador caído de Balmaceda ahí, pero ya, se paró ya. Sí, se paró. No alcanzo a divisar. Era González, parece, ¿eh? Si no es González, es Sebastián Fredes, autor del gol. Cuidado que la tiene Fuente. Tocaron la Fuente. Lo tocaron la Fuente. Cristian Lara. Diría en la jugada recién, fue astuto Fuente, ¿eh? Porque quedaba corto. Se le iba el balón y él puso el pie, digamos. La pelota la tiene el Pedro Álvarez. Y eso es lo que alegaba el jugador 7 de San Juan, ¿eh? Estaba sacando ahí la pelota nuevamente, la última línea de Balmaceda. Pelota que la va teniendo el jugador Armijo. Voy a tocar con Álvarez. La va tocando ahí nuevamente. Pelota que va buscando rápidamente el equipo de Balmaceda. Vamos a ver qué va a pasar en esta jugada en la mitad del campo de juego. Por dentro, por fuera. La tiene el Perita Álvarez. Va tocando con Armijo. La va teniendo Ureta. Pelota que va al área. ¡Cuidado que entra! Pelota que nuevamente la va teniendo ahí el jugador. El número 11. Juan Carlos Valdés. Es Ureta en definitiva, Brian Ureta. La tiene Julito Leiva. Ganando por 1-0 el equipo de Balmaceda. Zapatazo largo para sacar ese balón, la última línea de San Juan. La pone en el piso. Quiere poner la pausa el equipo de Balmaceda.
toca por dentro, toca por fuera. Se viene Balmaceda. Pelotazo largo, golpe de cabeza. Cuidado que le queda gol. ¡Gol! Pablo Pizarro para Balmaceda. ¡Gol de Balmaceda! 2 para Balmaceda, 0 para San Juan. Están obligando a penales con esta. Sí, bueno, sigue San Juan dormido. No llega el arco rival. Una jugada muy bien estructurada por parte de Balmaceda. Un muy buen centro que ya no era el primero. Había ya anunciado, había tirado varios centros Balmaceda que San Juan no supo concretar, despejar. Y Pablo Pizarro, evidentemente, que sabemos, y le pega maravillosamente, tiene una zurda privilegiada. Así que muy buen gol de Balmaceda y felicitaciones a Pablo Pizarro. 2-0, Balmaceda, como dice Juan Antonio, obliga a penales. Cuidado, sí. Pero falta mucho, hay una falta del número 7, del jugador Lara. Amarilla el número 8, San Juan. 8, en definitiva. El número 8, Vargas. Jaime Vargas. La primera amarilla, si no me equivoco, ¿no? ¿O no? Ah, tengo. Valdés tiene también, ¿sí?, amarilla, de Balmaceda. De Balmaceda, el número 10. Exacto. Juan Carlos Valdés. La pelota la tiene Pablo Pizarro. Cuidado que va a buscar. No deja salir el balón. Se va por la derecha. La va sacando. Hay falta. Hay tiro libre que favorece a San Juan. Está ganando por 2-0. Gracias, don Manuel. Llegó Manuel Salvador Castro. Deja la lucecita, calentar las manos. ¿Tiene frío? ¿Estamos en verano? No, está helado. Estamos en verano. Tenemos ola de calor en la costa central. La pelota que la va buscando ahí Jorge Muñoz. La tiene Muñoz. Cristóbal Lara, que ganaba ese balón. Al lateral que favorece la tiene Fuente. Un llamado de atención a Lara. Sí. Ojo, Lara San Juan está. A Cristóbal está descontrolado ya. La pelota la tenía Benita Álvarez. Busca por este costado. Zapatazo largo. Se queda nuevamente. Pero te queda a buscar. Cuidado que ataca Balmaceda. Le saca la pelota. La tiene Aldo Meneses. En la mitad del campo de juego la tiene Vargas. La tenía Muñoz. La última línea la tiene Julito Leiva, le pega largo. Para buscar a quién, a nadie, porque se va por el fondo el balón. La pelota se va por el fondo y saque de meta que favorece a San Juan. Que lo hace rápidamente, pierde por 2-0. Está ya igualado el marcador de la fecha pasada. Exacto. Oye, no veo el mediocampo de San Juan, fíjate, puntualmente el número 8, Vargas, está ausente totalmente. Toto Romero está en deuda en estos momentos, lamentablemente. Obligado él, número 10, a hacer el fútbol. Hilar jugada, balón entre líneas. No está, como te digo, es muy buen jugador Toto Romero. Por eso se le exige bastante más que los otros jugadores. Así que está pendiente entonces ahí, y por ahí pasa el bajón que tiene San Juan. Por el medio campo, Juan Antonio. La pelota la tiene Aldo Meneses jugando por el sector popular para que llegue el chico, el Tata Romero, que ha cargado un poquito por ese sector. La tiene nuevamente para que llegue ahí Muñoz. ¡Saca un centro! Bonito, bonito. Le pegó Muñoz, pasó diciéndole hola al portero Vivallo. Hay saque de meta que favorece el 9. Número 9, Jorge Muñoz. Muñoz. Jorge Muñoz. Será zurdo, me imagino, porque le pegó muy bien, ¿eh? La pelota que la va teniendo ahí, que bien, sale jugando a la vena. Con Aldo Meneses, el chico Romero. Meneses, Romero. Tocando la pelota con Muñoz.
Muñoz que quiere llegar. Se juega la personal, Muñoz. Vamos a ver qué hace de ese costado. Le saca la pelotita a la última línea del equipo de Balmaceda. La pelota que va a buscar, la quiere sacar. Nuevamente la tiene ahí Sergio Romero, buscando por este costado para que vaya el jugador Lara. La va teniendo por ese sector. Es Ginetti en definitiva el 17, ¿eh? Giuliano Ginetti, el 17 de San Juan. Vamos a buscar por el otro costado, dicen los muchachos de San Juan. Ahí está, mira. Ahí se está. Queda la pelota. ¡Oh! ¡Va al piso! Se cayó solo Muñoz, ¿ah? Sí, se cayó solo. Se cayó solo Muñoz. Vamos a ver qué ataca Balmaceda. La pelota que la puede cruzar se juega sola. Pelotazo largo. Pero ahí se le fue. Uy, uy, uy. Uy, uy, ¿cómo uy buscaba la pelota ahí? ¿Era Brian Ureta el que llegaba? Bastián Fredes, casaquilla número 17, al final el que metió la pierna ahí, ¿ah? El autor de uno de los goles que tiene Balmaceda. Ahí chocó involuntariamente, evidentemente, sí, el arquero, el portero, ¿cierto? Y el jugador, su defensa, la gente de San Juan. Están los dos caídos, los curiosamente. Los goles han sido por Fredes y Pizarro, por parte de Balmaceda. El número 17 y el número 7. Dos para Balmaceda, cero para San Juan por el momento, jugándose el primer tiempo acá en la cancha, en el estadio de Estrella de Chile. Haciendo el trabajo lo mejor posible con MC Sport. Haciendo milagro. Pero bueno, ya una vez que nos familiaricemos con los jugadores, iremos entrando más en detalle con el equipo de MC Sport. Está siendo atendido el portero, ¿ah? Sí, están los dos bien afectados, fíjate. Pero chocó con el compañero, ¿ah? Sí, con el compañero. No veo arquero suplente ¿San Juan? En la banca de San Juan, que debería haber. Y sigue muy mal este chico y el de San Juan también, el defensa ahí. Uy, 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 ¿eh? Dos jugadores menos. El número 17 a la distancia de... Exacto, de San Juan. Ginetti. Giuliano Ginetti. Ginetti. De San Juan con el portero Román. Román. Por lo menos el portero Román se ve caminando. Se paró recién Ginetti. Ahí vamos a ver si puede tener buena posición. La pelota se va a venir por el fondo. Se va a reanudar el fútbol acá en el estadio de Estrella de Chile. Viene por los aires. La va sacando Álvarez. Pelota que la puede rescatar. Viene muy cerca nuestro. Hay lateral que favorece. Lo hace efectivo ahí Armijo. Armijo con Álvarez. Álvarez está jugando más allá con el jugador Fuente. Pega fuerte, golpe de cabeza. Posición de adelanto de Pizarro. Posición de adelanto de Pizarro. Hay tiro libre que favorece al equipo de San Juan. La pelota la va sacando. Hay un hombre que es Jaime Vargas. La tiene nuevamente ahí Aldo Beneses. Quiere jugar con Ginetti. Ginetti va con Lara. Lara se quiere jugar la personal. Que viene la sacando Fuente. Fuente con Armijo. La cobertura es Fuente, ¿eh? Sí. Buenísimo. Cuidado con el chico Romero, el Tota. Se equivoca el Tota, la tiene el jugador Frede. La toca con Fuente. Fuente con Armijo. Armijo la va atacando. Tiene la pelota nuevamente ahí un hombre que es Vargas. Vargas con Aldo Meneses. Meneses quiere buscar por este costado. Pelota que la va buscando para Ginetti. La va atacando ahí para Vargas. Vargas para Ginetti. La toca ras de piso. Quería buscar, se cruza Fuente. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan. La tengo con el chico Romero. Romero quiere buscar más allá para Vargas.
Vargas busca, va Fuente, protegiendo el balón Fuente. La pelota que se va a ir por el fondo. Hay saque de meta que favorece a Balmaceda, que gana por 2-0 en este primer tiempo. Va a venir por el fondo. La pelota va sacándola hasta la mitad del campo de juego. Golpe de cabeza de Vargas. Quería llegar ahí el jugador Lara, pero no puede. La saca Julio Leiva en la última línea de Balmaceda. Quería jugar con Paulito Bizarro. Están cayendo de a poco las hojas. Se está iniciando que luego llega el otoño. Pelota que la quiere buscar nuevamente. La va sacando. Pelota que va toqueando ahí para Aldo Meneses. Para el Tota Romero. El Tota Romero que quería sacar. Le quita la pelota ahí el jugador casaquilla número 6, Andrés González Cuneta. Para Álvarez, Armijo, González. La toca con el número 10, Valdés. Juan Carlos Valdés. González. González quiere tocar con Julio Leiva. La pelota que busca por el otro costado con Vicencio. Vamos a ver qué pasa. Toca, toca, toca Balmaceda para que pase los minutos. Está ganando por 2-0, es el primer tiempo. Está igualando los guarismos del partido de ida. Esto está mandando a lanzamientos penales, pero falta mucho. La pelota que la va sacando nuevamente. Se queda ahí Aldo Meneses. Meneses que busca. La tiene. La pelota la va sacando ahí nuevamente Cristóbal Lara. Se viene por este costado. La tiene Armijo. Armijo quiere sacar un centro. Pelotazo largo buscando a Pizarro, pero llega primero el portero. Román para quedarse con la pelotita, Jorge Leyán. Sí, me preocupa Romero, fíjate, que no ha podido entrar en juego, fíjate, y no solamente Romero, sino todo el mediocampo de San Juan, que debería reaccionar, porque Balmaceda en estos momentos es protagonista y hay un monólogo futbolístico de parte de Balmaceda y San Juan esperando a nosotros que reaccione, porque el primer partido ganó 2-0, tiene muy buen plantel, pero no reacciona el equipo de Emilio Soto, Juan Antonio. Lamentablemente, la pelota la va sacando ahí en la mitad del campo de juego, la va teniendo un hombre que es el jugador Vargas. Vamos a ver qué hace Vargas. Quería tomarse, juega la personal Vargas, buscando a Muñoz. La pelota la tiene Julio Leiva. Quería buscar por el otro costado. No pasa nada con el jugador Aldo Meneses, que ya buscaba en la mitad del campo de juego. Ahí la tiene Aldo Meneses, tratando de poner la experiencia. Tocando, haciendo una pausa. La va teniendo Sergio Romero, le pega largamente. Quería buscar a un hombre que es Felipe Azócar. La pelota se va por el fondo. La cabina técnica de San Juan se está moviendo. Se viene pronto. Emilio Soto está enojado moviendo, el técnico. Sí. Número 21. 21. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Luego me lo va a contar Juan Corellana. La tiene el pelito, hay un hombre en el piso. Hay un hombre en el piso. Vamos a ver, hay un hombre en el piso. El número 17. Ginetti, Giuliano Ginetti está. Cuénteme, Jorge Reyana. Ginetti sale. Está mal, este chico no se ha podido recuperar, está lesionado. Y entra el número 21, Fernando Trujillo. Fernando Trujillo, el número 21. Ya, ingresa Fernando Trujillo con la 21, sale Giuliano Ginetti con la 17 en San Juan. Así es, Jorge Villana. Así es, Juan Antonio, lo que me informó la gente del turno. La pelota la va sacando rápidamente ahí Armijo. La va teniendo por ese costado, pelotazo largo. Vamos a ver qué hace ahí un hombre que es Sergio Romero. Se juega la personal Romero. Quiero buscar por ese lado, por vuelta. Romero que va por dentro, por fuera. La toca el recién ingresado Trujillo. Trujillo que la toca por eso que está para el chico Romero. Romero, vamos a buscar más.
para el número 8, vamos, Vargas. Tota, vamos, Tota. Vargas con el Tota Romero. Romero que va a buscar, se frena Romero. Buscando el espacio el chico Romero para buscar el balón para Aldo Menezes. Menezes para Vargas, se equivoca Vargas. La va sacando rápidamente ahí, recién enclavado Trujillo. Número 11. El jugador número 11. Hay tarjeta amarilla para Daniel Albijo, el número 11 de Balmaceda. Llegó tarde, ¿eh? Casaquilla número 11, Daniel Albijo, cartulina amarilla. Va a ser efectivo el tiro libre, le va a pegar el número... Menezes. 18, Aldo Menezes. Pelota que va al cuadro grande, cuadro chico, zona caliente, golpe de cabeza. Ahí estaba. A las manos de Vivallo cuando tuvo el descuento. Ahí estaba San tuvo Juan. Tuvo el descuento San Juan. La pelota que la va bajando ahí un hombre que es el jugador Ureta. La tiene Aldo Menezes. Quiere tocar por el otro costado. Que bien ingresó Trujillo. Sí, bien, viene, muchacho. Ingresó Trujillo. Cuidado que la pelota la tiene Azócar. Quería buscar en definitiva era Lara. Apriétense que arranca Balmaceda. Nuevamente la pelota que se busca ahí. La tenía Ureta. Pablo Pizarro. Era Bastián Fredes. La va teniendo Julito Leiva. Con Fuentes, pero viene a jugar con el portero Vivallo. Por este otro costado con el jugador Armijo. El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. Tratando de buscar un descuento antes tiempo porque sería bueno, sería para salir a buscar el empate y buscar la clasificación. Exacto, ¿San Juan? Sería lo ideal el que San Juan fuera así. Oh, ya no. No hay caso. Y el descuento tiempo, levanta sus manos al cielo y esto terminó. Rapidito. Primer tiempo terminado. 2 para Balmaceda, 0 para San Juan. Vamos a una pausa. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales, set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas, Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y Avecedim. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Llolleo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción. Botillería Pirelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra, Botillería Pirelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Llolleo, teléfono 352-58-4500, pirelliproducciones@hotmail.com. B&P Servicio Técnico. Reparación y mantención de lavadoras, centrífugas, lavavajillas, secadoras, microondas. Hacemos diagnóstico en su domicilio. B&P Servicio Técnico. Todo en reparaciones de línea blanca y electrodomésticos. 25 años a su servicio. Somos confianza, experiencia, responsabilidad. B&P Servicio Técnico en línea blanca. Ubíquenos en Chorrillos 120, esquina 21 de Mayo, o simplemente llámenos al 21-6873. Vamos directamente a su domicilio. BIP Servicio Técnico.
Todos los uniformes escolares los encuentras en Eli Confecciones. La mejor calidad, al mejor precio y a pasos de tu hogar. Todos los uniformes escolares con finas terminaciones y con calidad insuperable. Tecnología de primer nivel y personal especializado en la confección de las prendas escolares de tus hijos. No es lo mismo un uniforme escolar que los uniformes escolares de Eli Confecciones, hechos para durar. Visítanos en calle Curicó 840 frente a la rotonda del acceso al puerto o comuníquense al teléfono 228-2148. Eli Confecciones, calidad probada. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio. Estamos completamente renovados con mucho más espacio y amplios estacionamientos, con acceso directo a nuestra sala de ventas y sin cobros adicionales. Además, se agrega un gran stock en materiales de construcción para su obra gruesa y finas terminaciones. Si quiere renovar su casa, pisos flotantes, cerámicas, lámparas y un completo centro de colorimetría para elegir el color que siempre ha soñado. Un eficiente servicio de envíos a domicilio. En Ferretería Más, contamos con la asesoría del verdadero constructor. Ofertas semanales y rebajas diarias. Pague con tarjetas de crédito en 3 cuotas precio contado. Ferretería Más, la más completa, la más amplia, la más grande. Ubíquenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, el verdadero constructor. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765, en pleno centro de Barrancas, o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas. Certec, todo en telefonía celular. Teléfonos, carcasas, tablet, audífonos en todos los modelos y colores, parlantes y todo en computación. Además, la mantención y reparación de tu tablet, iPhone y todos los teléfonos celulares de última generación. Desbloqueo de PlayStation y Nintendo Wii. Certec, líderes en servicio técnico y telefonía celular. Cargadores, cables, baterías, Bluetooth, memorias, chip de todas las compañías y un sinfín de novedades. Ubíquenos en nuestras direcciones de Centenario 286, tercer nivel, Galería Mansur, y Mall Arauco San Antonio, Zócalo Local 2 y primer piso del mundo. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena. Sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa del Valle de San Antonio. Servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos. Picoteo para compartir. Cocina con sabor. Convenios con empresas. Mila Restaurante. Comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana. Los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante, la cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Yoyeo. Teléfono 352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Volvemos ya porque va a comenzar el segundo tiempo. No hay cambios, Jorge, ¿eh? Vamos a ver si hay cambios, solamente lo que se hicieron en el primer tiempo. Está ganando 2-0 Almaceda.
lamentablemente las barras no se comportan y es un trabajo, un aporte que está haciendo MS Sport a estos equipos que hacen un gran trabajo futbolístico y las barras, lamentablemente. Sí, le vamos a hacer un llamado. No, como tú, yo me sumo a lo que tú dices, Juan Antonio, porque la barra al principio lo destacamos. Bien, San Juan, cierto, con las barras impecables, con tambor, pero ahora ya terminado el primer tiempo se han comportado pésimo, no nos han dejado trabajar. Hizo un aporte, un esfuerzo que hacemos nosotros, claro, no han con insultado. Agrado. No así, adentro de la cancha ha estado bien los jugadores, pero esos tres, cuatro personajes que nos faltan en las barras, y le hacemos un llamado a los dirigentes para que les llamen la atención. Oh, porque no dejan trabajar y además perjudican el espectáculo, Juan Antonio. El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. Un partido de fútbol viene solamente a perjudicar un espectáculo futbolístico como es la Copa Litoral Central. Nosotros como MS Sport queremos, no son todos, ¿sabes? Hay que decir, un gran equipo San Juan, una gran persona. Pero bueno, esa es la parte negativa del fútbol y que tenemos que llevarlo nosotros, que nada tenemos que hacer, solamente trabajar y entregar un trabajo profesional de MS Sport. La pelota la va llevando San Juan, que está perdiendo por 2-0, y esto está llamando a penales, por lo menos, para el final del partido. Estuve, fíjate, en el camarín, afuera evidentemente de San Juan, indignado está el técnico Emilio Soto porque le cambiaron los jugadores, aparentemente, así que hubo un tirón de oreja y esperamos, en bien del espectáculo, que suba el nivel futbolístico San Juan y que aparezca el Tota Romero y aparezca también su Aldo otros Menezes, compañeros, sus jugadores, ¿cierto? Pero hombre de experiencia. Romero, sí, pues Tota Romero lo hago hincapié porque es un hombre líder, natural, futbolísticamente es muy, muy superior. Juan Antonio, te dejo. ¡Cuidado! Le mete la pierna. Sí, una falta ahí. Sí, le mete la pierna cuando va a disparar ahí el número 7, Cristóbal Lara. Hay tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Bien llegando las estrellas, están llegando las figuras, don Marcos Veloso Fernández. La pelota que va a venir en tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Está. Y parece que Lara. Cristóbal Lara. Está el Domenese, está el Chico Romero. Hasta el 10, 18 y 7, ¿ah? ¿Eh? Y Lara tiene toda la actitud de tirar él el tiro libre, fíjate, ¿ah? ¿Eh? Ahí todos renunciaron. Quedó Lara, fíjate. La pelota le va a pegar Lara a la estantería de Vivallo. Pelota que va a buscar ahí. Le pega Lara a ras de piso, no pasa nada. Muy mal. La saca la última línea de Balmaceda y lateral que favorece a San Juan. Pelota que va a buscar por ese costado. Vamos a ver qué pasa. Hay una nueva falta que nada dice el juez del encuentro. La pelota que la va teniendo ahí. Uy, uy, uy. Pelota que puede buscar, pero llega primero Vivallo, porque la buscaba Muñoz. La va sacando por el sector popular. Pelota que puede llegar por ese costado. Vamos a ver qué va a hacer el equipo de Balmaceda. Se va jugando por el sector izquierdo. Pelota que va a buscar. La saca ahí el número 20, Sergio Romero, para San Juan. Largo el zapatazo. Llegaba Fuente. Se cruza Fuente, la pelota se va afuera. Hay lateral que favorece a San Juan. La pelota que la va a sacar Balmaceda en definitiva. Pelota que la puede buscar por ese costado, en la mitad del campo de juego. Zapatazo largo. La pelota que tuvo que buscar. Pelota que quiere sacar ahí en la mitad del campo de juego el equipo de San Juan. La tiene Cristóbal Lara. Lara que la va a buscar. El número 9. Así le Jorge Muñoz. Pelotazo largo. Se va a buscar, la va teniendo ahí nuevamente el portero de Vivallo. La pelota que la va a sacar Vivallo. Vea con pierna derecha. Zapatazo largo, que quiere golpe de cabeza. El equipo de Balmaceda.
Pelota que se viene por ese costado. Vamos a ver qué va a pasar. Se viene. Qué bien llega el portero. Román para sacar esa pelota. Llegó hasta la cocina. Sí, sí, sí. Buena salida del portero de San Juan. Román. La pelota que la va buscando por ese costado. Se viene el equipo de San Juan por el costado derecho. Tratando de ilvanar alguna jugada del Tota Romero con Aldo Meneses. Pelota que quiere cruzar en la mitad del campo de juego. Se viene nuevamente ahí. Marambio. Pero llega a las manos del portero Kevin Vivallo. Que no ha tenido mayores problemas el portero de Balmaceda. No, lo ha nombrado muy poco tú, fíjate. La pelota que la va buscando. Va teniendo rápidamente. La pelota la va teniendo rápidamente con el brazo largo. Se va buscando la posición de balón. Pelota que va teniendo ahí el lateral que favorece. Uy, cómo lo topa. La pelota que va tocando ahí un hombre que es el jugador Cristóbal Lara. Nuevamente la tiene el Pelita Álvarez. Pelota que va a cruzar nuevamente ahí. ¿Cómo se juega la personal? ¡Qué bien! Es González. No tocó nunca. No tocó nunca la pelota. Nuevamente ataca el elenco de Balmaceda. Le saca. Pelota que va a buscar. Tiene espacio, rebota, tiro libre de esquina. Hay tiro libre de esquina porque buscaba nuevamente la estantería de San Juan. ¿Cafecito? Era el número 6. ¿No? Agradecer públicamente al presidente de Los Gallardos, nos trajo cafecito. ¿Eh? Sí, gracias a la gente de Los Gallardos. Tómelo más, cafecito. Buena gente, ¿eh? Me parece bien. Agradecer. Está muy helado. ¿Usted tiene frío? Sí, está muy helado. No, no tengo frío. Mire, don Marcos, está en mangas de camisa ahí. Gente joven. La pelota que va a cruzar el tiro libre de esquina. Que viene el portero. Alcanza a llegar el portero. Buscaba por el otro costado. ¿Cómo buscaba Fuente? ¿Eh? Llegaba por el parante derecho del portero Román. La va sacando a esta mitad del campo de juego. 2 para Balmaceda, 0 para San Juan. Está llamando a penales este partido. ¿Eh? La pelota que la va buscando ahí el elenco de San Juan con Marambio. La tiene el chico Romero. Nuevamente el Tota Romero. Le cuesta jugar a Romero. Aldo Meneses. Quería buscar. La saca a la última línea. No tenían. La pelota que la quiere buscar. Era Marambio. Hubo una falta. Tarjeta amarilla para Marambio. Sí. Totalmente de acuerdo y un poquito cargada roja. Tarjeta amarilla para Marambio. Carlos Marambio, el número 14. Hay tiro libre que favorece al equipo de Balmaceda. Le va a pegar ahí un hombre que es el experimentado Julio Leiva. Le pega con pierna derecha. Golpe de cabeza. Quería buscar. La va sacando ahí el portero Sebastián Román. Larga pelota. Va a buscar. Se viene nuevamente hasta la mitad del campo de juego el equipo de Balmaceda que gana por 2-0. Está obligando a lanzamientos penales. La pelota que va a sacarla ahí Sergio Romero. Romero que quiere buscar. Va buscando con el Tota Romero. Quería llegar Vargas. Le pega con pierna derecha. Es Cristóbal Lara el número 7 de San Juan que no pasa nada. Tratando de jugar a los chispazos San Juan, Jorge. ¿Eh? Sí, con poco fútbol. No hay caso, no aparece el medio campo de San Juan. Pero yo tengo fe, fíjate, porque tiene muy buenos jugadores. Pero Balmaceda en estos momentos ha sabido resolver y anular al medio campo de San Juan. Así que merecidamente 2-0.
y por ninguna posibilidad, ningún acercamiento, fíjate, de San Juan, lamentablemente para sus pretensiones. Y en estos momentos nos vamos al lanzamiento penal, Juan Antonio. La pelota la va atacando el elenco de Balmaceda, quiere buscar por dentro, por fuera. La tiene en la mitad del campo de juego, la tiene Pablo Pizarro. La tiene para el Perita Álvarez. Álvarez quiere buscar ahí con el Cuneta González. González con Álvarez. Ahí la tiene nuevamente González, saca un centro, golpe de cabeza, la quiere parar Pizarro. Nuevamente pelota. Hay posición de adelanto. Levantó la banderola. No, va a haber un cambio en Balmaceda, Jorge. ¿Eh? Sí. Va a haber un cambio en Balmaceda. Aldo Menezes, que quiere, pretende jugar. La pelota la tiene Marambio. Vamos a ver qué hace Marambio. Buscando por ese costado. La baja con el pecho, la pone en el piso. Un hombre que es Cristóbal Lara. Protege el balón. La saca nuevamente el equipo de Balmaceda. La tiene Fuente. Se juega la personal Fuente. La va sacando nuevamente. Llegaba la vena. La tiene Romero. Sergio Romero por ese costado. En la mitad del campo de juego la lleva San Juan. Pelota que quería rescatar. Se cae al piso. Sergio Romero va al piso. Hay una falta. Va a haber un cambio en San Juan. Sí, en Balmaceda sale Armijo, el número 11. Número 11, Armijo Balmaceda, y entra con el número 9, Carlos Vera. Carlos Vera en Balmaceda. Ya. Se va Armijo. Casaría número 11, entra Vera, Carlos con el 9. Una variante en los Gorriones. La pelota que va a venir en tiro libre que favorece al equipo de Balmaceda. Le va a pegar Julio Leiva. Pelotazo largo. Quería buscar a Pablo Pizarro. La saca a la última línea de la vena. La ponía en el piso. Pelota que quiere buscar el elenco de Balmaceda. Está ganando por 2-0. Está obligando a lanzamientos penales para buscar el que pasa en la próxima ronda. Sigue por ese costado. Pelota que quiere bajar. La tiene Julito Leiva. Con González. Álvarez. Vivencio. Vicencio. El número 5. Sí, Francisco, correcto, Vicencio. Cuidado que la tiene el chico, el Tota Romero. Vamos a ver qué hace por este costado. Buscando con Marambio. Marambio quiere buscar con Aldo Menezes. Menezes busca más allá. La baja con el pecho Muñoz. Muñoz con Marambio. Ataca el elenco de San Juan. La tiene Aldo Menezes. Qué buen busca cambio. Toda la trayectoria. La va bajando ahí. El número 7, Lara. Saca un centro. La va teniendo. Ahí está. Lo perdieron. En la puerta del arco se lo perdieron. La pelota que va atacando rápidamente el equipo de Balmaceda. Pelotazo largo se lo perdió. Pelotazo largo se lo perdió. Uy, uy, uy. Entre Fredes y el recién ingresado. Ah, se perdieron la pelota. Mira. Vera. Carlos Vera. Y Muñoz lo tuvo, ¿eh?, por San Juan, ¿eh? Solo, ¿ah? ¿Eh? Sí, lo tenía ahí. En San Juan no quiere llegar a los penales, ¿eh?, aparentemente. ¿Eh? Le cuestan 2 goles, que tiene que empatar porque ganó. Si luego hace el descuento, se puede ir por el 2-2 y clasifica. Exacto. La pelota la tiene el jugador número 20, Sergio Romero. Se viene la demanda de la estantería de Vivallo, el equipo rojo de San Juan. La va sacando por ese costado. Pelota que la va bajando, la pone en el piso. El jugador Jaime Vargas. Le quita la pelota. No, falta, uy, uy, uy. Falta. Qué patadón de Vargas.
Vargas tiene amarilla. Ojo. Tiene. Amarilla. Uy, uy, uy. Hay un tiro libre, hay un hombre en el piso, ¿ah? Qué manera. Se va a venir otro cambio en el equipo de San Juan. Hay un hombre en el piso ahí todavía a ser atendido. Se va a venir un cambio, Jorge Orellana, ¿qué pasa? Sí, claro, y también un cambio inteligente, fíjate, porque Vargas, lo hicimos notar, está con amarilla, está ahí latente, que lo van a expulsar. Y va a entrar Fernando Mataluna. Juan Carlos Valdés, el hombre que estaba en el piso en Balmaceda. Va a haber un tiro libre que favorece en campo propio al equipo Gorrión. La pelota que va con pierna derecha. Golpe de cabeza de San Juan. La va teniendo de nuevo. Le mete la pierna. Pelota que la va sacando. La puede buscar por ese costado. El número 19, Fernando Mataluna en San Juan. Mataluna. El 7. El número 8, Vargas. Ah, Jaime Vargas. Está con amarilla. Y está en la quemada, por eso te digo que está bien el cambio. Estrategia. Sí. La pelota la lleva Balmaceda. La tenía la vena, le quita el balón. La pelota se va por el fondo y tiro libre de esquina, en definitiva, que favorece sí a Balmaceda. Un equipo San Juan, la defensa está muy metida atrás, fíjate, no sale, le hemos escuchado en reiteradas ocasiones al técnico Emilio Soto que salga en un equipo muy largo, la línea de fondo, la última línea, no sale del fondo Juan Antonio. La pelota que la va sacando en tiro libre de esquina pasa toda la estantería de Román. Vamos a ver qué hace por dentro y por fuera. La va sacando. Pelota acostado. La va bajando el Perita Álvarez. Cae al piso el Perita Álvarez. Se viene San Juan. Pelota que la va a buscar. Hay falta y tiro libre que favorece a San Juan. 2 para Balmaceda, 0 para San Juan. Esto está obligando a lanzamientos penales. Así es. Vamos a tener lanzamientos penales por lo menos por ahora. Le va a pegar ahí un hombre que es Sergio Romero. Toca con Marambio. Marambio quiere buscar ahí con Aravena. Es el Tota Romero, es el Sergio Romero. Que saca la pelota para que llegue ahí el número 7, Cristóbal Lara. Muy largo. Se va por el fondo. Hay lateral en definitiva. Que favorece al Balmaceda. La pelota que la va a buscar por ese costado. Hay falta, hay tiro libre que favorece a San Juan, Jorge Orellana. Sí, así es. Una buena posibilidad que tiene San Juan, pensando que fíjate que tiene... Oh, no la jugaron cortita. ¡Cuidado! Lo toma para abajo, nadie es el juez del encuentro. La pelota que le debería sacar Julio Leiva. La saca Julio Leiva. Vamos a ver, hay falta. Amarilla, va a haber una amarilla ahí, ¿eh? Va a haber una tarjeta para el jugador de Balmaceda.
Hay un tiro libre que favorece. Hay un hombre de almacén en el piso, Jorge. Sí, sí, hay, pero la falta fue cobrada a favor de San Juan. No sacó tarjeta, fíjate, No mostró nada. No, no hay tarjeta hasta el momento. ¿Quién está en el suelo? ¿González? ¿Cómo? ¿Quién está en el suelo? ¿Qué dice? ¿Leiva? Leiva. ¿Es Julio Leiva? Sí. Es Julio Leiva. Se nota que hay gente que no tiene conocimiento del reglamento. Ahora los jugadores se pueden atender dentro del área. Todos. Dentro de la cancha, sí, claro, todos. Sí, claro. Toda la nueva regla que hay. Desde antiguamente era el puro arquero que podían atender en la cancha. Claro, ahora no los, todos. Y no los jugadores de campo. Ahora todos. Todos. Los 11 jugadores pueden ser atendidos dentro del campo de juego. El juez puede tomar el minuto que corresponde para la decisión. Y eso mucha gente la reclama porque no tienen conocimiento de causa del reglamento. La pelota la va sacando ahí. Hay gente que grita cosas sin tener voz ni voto. Lamentablemente, este equipo de San Juan tiene un gran equipo, pero la barra deja mucho que desear. La pelota que la va buscando ahí, hay tiro libre que favorece al equipo de Balmaceda. La pelota que la va sacando, el tiro libre, pelotazo largo a la estantería de Román. La saca ras de piso. Se viene Marambio. Vamos a ver qué hace Marambio. Tiene espacio todavía para seguir jugando en campo propio. Va a pegar el zapatazo. La toca para Aravena. Aravena con el Tota. Se equivoca, quería llegar Muñoz. La va sacando la última línea ahí de Balmaceda. Hay una mano. Hay tiro libre que favorece a San Juan en la mitad del campo de juego. La pelota que la quiere buscar el chico Romero. El equipo de San Juan que ataca en busca del descuento. Buscando por ese costado. Se le juega la pelota por el fondo. Hay saque de meta que favorece a Balmaceda. Yo creo que agota todos los cambios el técnico Emilio Soto en San Juan, echando toda la carne a la parrilla, Jorge Leyán. Exacto, y aparentemente, como tú dices, hay movimiento de nuevo en la banca de San Juan. La pelota que la va buscando ahí el equipo de San Juan. Saca un centro. Sacando la última línea. El equipo de Balmaceda que se defiende porque está ganando por 2-0. Se viene Gustavo Gómez por el conjunto de, ¿sí?, San Juan y sale número 11, Azócar. Te confirmo inmediato la casaquilla número 13. Entra con el número 13. Gustavo. Se va a venir el otro cambio en el equipo de San Juan, ¿eh? Gustavo, como tú bien lo dices, Juan Antonio, el técnico de San Juan, Emilio Soto, está tirando toda la carne a la parrilla porque no quiere los lanzamientos penales y él confía en que su equipo va a empatar. Gustavo Gómez entra con el número 13. El número 11, Azócar. La pelota que va buscando rápidamente Qué ejemplo los chicos, pobrecitos. El ejemplo que le dan sus papás, oye, el vocabulario a los niños que atrás, oye. Cuando la pelota buscaba el área. Y no alcanzan ni al metro, ¿eh? Esos niñitos de 6, 7 años. Pero andan con el lenguaje. Después no se quejen los papás. No, lamentablemente. Uno tiene que enseñar con el ejemplo. Lamentablemente dejan mucho que desear, ¿eh? Somos la mejor del
hay tiro libre, hay posición de adelanto. Ahí tiene que salir del fondo, fíjate los últimos hombres, los cuatro del fondo de San Juan. Y se queda muy pegado Juan Antonio. La pelota que la va llevando el equipo de San Juan. Pelota que va teniendo ahí para Marambio. Buscando a Marambio. Pelotazo largo. La pelota que quería buscar, no salió el balón. Se viene por el otro costado. Al tiro libre de esquina. Sí, al tiro libre de esquina, le alcanza a pinchar el balón. Tiro libre de esquina que favorece a San Juan, que busca el descuento. Pelota largo, golpe de cabeza, pasa toda la estantería. Uy, uy, uy. Corner nuevamente. Lo tuvo San Juan. ¿Cómo llegó allá? La pelota que buscaba ahí en la estantería de Vivallo. Y nuevamente un tiro libre de esquina. Le dio en el estómago. Está sin marca, sí. La pelota que va buscando el área. Golpe de cabeza. Ahí igual. Pelota que va buscando. Y picó quedando pica. La pelota que va atacando. Ahí, cuidado. No cobraron absolutamente nada. Se viene por el otro costado, el contraataque. Ataca uno, defienden dos. Cuidado que le quite el balón. Se viene por el otro costado. A la vena. Qué bien llegó. Alcanza este a pinchar chico. A la vena. A la vena, sí. Le pinchó el balón a la vena, la tira el chico Romero. Pelota que quiere buscar más allá. Ataca el equipo de San Juan. Le pega al arco, qué bien Vivallo. Liso forzó Vivallo para tomar ese balón. No, fue un tiro muy indeble, muy deble. Y fácil atrapó, como dice. Cuidado que llega la vena. Vivallo. Ahí, chico Romero. Nada dice. Le quita el balón. La pelota que va atacando. No, le sale nadie. Se viene. Es el número 17. Frede. Hay lateral que favorece a San Juan. Pelota que tiene ahí el jugador Casaquilla número 18, Aldo Meneses. Va al piso Chico Romero. El nuevo lateral que favorece al equipo rojo de San Juan. 2 para Balmaceda, 0 para San Juan. Están obligando a lanzamientos penales. Pelota que quiere buscar. Se viene el Chico Romero. La pelota que va sacando ahí a la vena. Golpe de cabeza por el techo. Por arriba, 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 arriba. Hay saque de meta que favorece a Balmaceda. Buscando con todo el equipo de San Juan. Descontar. Estamos ingresando ya en tierra derecha de este partido. 2 para Balmaceda, 0 para San Juan. Igual marcador en el partido de ida. Exactamente igual. Fíjate, quiero destacar a este chico de San Juan, el número 9, Muñoz. Tiene un rechazo espectacular en el cabezazo, el gesto técnico es espectacular. Y no ha sido aprovechado, fíjate, por los hombres de San Juan. Juan Antonio. La pelota que la va a buscar el portero Vivallo. Largamente pasa a la mitad del campo. Tanto que se va al lateral, se va a venir un cambio. En Balmaceda se viene un cambio, el número 13. El número 13. Eduardo León. 13. 15 falta. Más 30. En Balmaceda cambio. Eduardo León entra. Número 13. El 6. Está clarito que el 6 sale. González. Andrés González, el cuneta se va. Ingresa al número 13, León. Eduardo León. Eduardo León. En Balmaceda. Se va el cuneta, Andrés González. Va enojadito, ¿eh? González va enojado, no le gustó. No le gustó el cambio, ¿eh? No le gustó. Y está bien. Jugador que sale contento no sería jugador. Porque lo cambian.
La pelota que la va llevando ahí el equipo de San Juan, la tiene el Tota Romero. Romero que la quiere buscar por ese costado. Va sacando el centro, nada, prefiero jugar a ras de piso. La saca Balmaceda. La tónica de la llegada, del finiquito final, le ha costado mucho al equipo de San Juan. Pelota que va buscando ahí Balmaceda nuevamente por el sector popular. Vamos a ver si saca un centro. Se viene por dentro, prefiere irse por fuera. La va sacando nuevamente el equipo de San Juan. Tratando de hilvanar alguna jugada para llegar a la estantería de Ibayo. Se juega en la mitad del campo de juego. Pelota para que llegue a la vena. A la vena gana espacio. Toca la pelota, se equivoca. La tiene el Perita Álvarez. Álvarez tocando con Valdés. Se juega por el otro costado. El equipo de Balmaceda tocando, tocando. Que corran los minutos, Jorge Arellana. Es que en la jugada de Aravena recién, el número 15, demostró la falta de fútbol que tiene, sobre todo en el medio campo, la poca claridad que tiene el equipo de San Juan, que el técnico Emilio Soto dice que le cambiaron los jugadores. Juan Antonio. La pelota que la tiene Balmaceda. A mí no sé, yo no vi el partido de ida, pero el equipo de San Juan tiene jugadores experimentados, pero ya con el pasar del partido le ha ido pasando la cuenta el campo de juego. Hay falta y tiro libre para San Juan. No hubo amarilla. Lo hace rápidamente. Debería ser para amarilla, pero ¿cierto? No hubo nada. Hicieron una falta Muñoz ahí. Una jugada de rugby esa. Jorge Muñoz, el número 9. Excepto que ahora la muestre. Ahí está levantando el árbitro. Largo. Ahí va. Ahí va. Muy bien el árbitro. Amarilla. Y vamos a ver a quién se la mostró. ¿Es el 16? Ah. Otra tarjeta amarilla. Ha mostrado sí, dos tarjetas. Dos tarjetas amarillas. A un hombre de Balmaceda y un hombre de San Juan. A volver acá atrás porque hay tiro libre que favorece a... Algo cobraba. No sabemos qué están cobrando. Sí, yo creo que la primera fue clara. El tackle que dejó jugar. Hay una amarilla para Balmaceda, pero después hubo una falta en contra del jugador de San Juan y debería ahora salir la gente de Balmaceda. La pelota que va buscando ahí el sector popular. La baja, la pone en el piso. Leones, recién ingresado. Balmaceda que busca calmar las aguas en el medio campo. Está ganando por 2-0 y con esto está afirmando los penales. Qué importante cómo juega Álvarez, ¿eh? Cómo enfría, fíjate. La experiencia que tiene, ¿eh? La experiencia, no le quema el balón en los pies. Juega preciso, está pensando antes la jugada. Y enfría, o sea, cuando está subiendo el nivel San Juan y está presionando, Álvarez enfría, fíjate, Juan Antonio. Pelota que va buscando en la mitad del campo de juego. Se viene nuevamente ahí Bastián Fredes. Toca por este costado. Ahí la tiene Vicencio. Francisco Vicencio. Hubo una falta, a Veira se le hicieron. No cobró nada. No, hay que jugar. Hay que jugar. La pelota que va buscando por el otro costado. La pelota que quiere buscar por este costado. La quiere sacar. Pelota que quiere rescatar el chico Romero. Se equivoca. La saca más acá. Vamos a ver qué va a buscar. Pelota larga. Se viene Fredes. Le toca a Marambio. La sacó de verdad. La pelota que le va buscando ahí. ¡Por Dios! Pelota que la quiere buscar. Pelota que tiene rescatada del equipo de San Juan. Algo pasaba. Vamos a ver, reclamando allá. ¡Qué patadona! Esto es una final anticipada. Es un clásico, ¿ah? La pelota que quiere llegar nuevamente ahí.
la barra de San Juan cuando se dedica a animar. Ni un problema. Extraordinario. Está bien, sí. Extraordinario. Hay que aplaudir a la barra de San Juan. Sí, hay unos tontitos. Pero cuando se dedican a insultar, sí, ya es otra cosa. Y son poquitos, afortunadamente. La pelota que le va a pegar por el techo, arriba. Por el techo le pegaba el número 5. Vicencio. ¿Cómo llegó arriba? Sí, fíjate, yo lamentablemente, qué lata que estos dos cuadros tenga que quedar uno en el camino, fíjate, porque son muy buenos. Sí, ojo, plantela. Dime, Jorge. Por favor, cuéntame. Que el equipo de San Juan ganó el primer partido. Sí, claro. Y ahora está perdiendo 2-0. ¿Qué significa? Que si queda en penales, puede ser uno de los mejores terceros, ¿ah? Hay otra posibilidad. Sí, hay dos terceros que ingresan al campo, a otra fase. Porque yo no sé si tú compartes, pero estos son los dos muy buen cuadros. No, buen equipo. Buen San Juan equipo. Tiene muy buen equipo. Tiene jugadores experimentados como Aravena, que está ahí con la pelota. Mingo Tota, que no ha aparecido. Tota Romero. Los dos Romero, ¿ah? ¿Eh? Está Meneses también. Sí. Extraordinario. Algo Meneses. El mismo Marambio. Ojo con Marambio. Sí. También sale muy bien, juega. Y ha corrido bastante. Entonces, tienen un gran equipo. Con un gran técnico, un caballero, don Emilio. El técnico de San Juan, Emilio Soto. La pelota que la va a buscar, rebota ahí el lateral que favorece a Balmaceda. Esto ya está llegando. Falta poco más ya. Está falta poquito. La derecha, falta poco, ¿eh? La pelota que puede buscar por ese costado. Se viene el equipo de Balmaceda. Puede llegar a la pena máxima. Pelotazo largo. Se queda el portero Román con la pelota. Ninguno de los dos porteros tengo conocimiento cómo son, porque no lo hemos visto. Tanto Vivallo como Román no lo hemos visto en acciones tan claras. Tan claras y tampoco en lanzamientos penales. No lo tenemos claro. Ahí la tiene Pizarro. Pizarro quiere buscar por el otro con Vicencio. Costado. Pelotazo largo. La pelota que se va afuera. Quería buscar Pablo Pizarro, pero no. Buscaba Pizarro, pero no. Si se juega la personal Pizarro, a lo mejor habría pasado. Lo quiso jugar por el sector derecho y sacó un centro en la cual no hubo ninguna posibilidad. La pelota que la va sacando ahí el equipo de San Juan por Aldo Menes. Parece que la va a buscar. La quiere costar nuevamente. Se equivocan en la salida. Nuevamente la va sacando. La pelota que la va teniendo Aldo Menes. Pelota que la baja con el pecho el chico Romero. Quiere jugar la personal el Rodrigo Romero. Le hacen una falta. Juega rápidamente. Vamos a ver qué va a jugar por ese costado. Se viene San Juan en la mitad del campo de juego. Quiere buscar por este costado con Aravena. Pasa a campo de Gorrión. Aravena miraba a Menezes, pero se juega la personal. Tratando de buscar la posición de ese balón. La va sacando cortamente. Pelota que quiere llegar. El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería 3 Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. La pelota la tiene Aldo Menes más atrás. Dice que más atrás tiene que ser la jugada. Lo hace Marambio, la toca con Aravena. Aravena, vamos a ver qué hace con Aldo Menezes. Este que busca por el otro costado, pero no le entiende la jugada. ¿Qué es lo que hizo? No le entiende la jugada. La pelota que quiere buscar. Está nervioso el hombre. La pelota que tiene ahí el equipo de Balmaceda. Quiere cerrar el partido porque ya un 3-0 sería. Se tienen que abrir eso. Está buscando para Aravena. Marambio con Aravena. No se le va. Pelota cruzada. La baja con el pecho Muñoz. Muy larga que se le va a ir. La alcanza a rescatar Muñoz. La quiere tocar atrás. Se juega la personal.
Ahí está. Pégale, puede Romero. Buscar, buscándola. Le pega Romero. Gol. Gol. ¡Gol! El número 7, Cristóbal Lara. 2 para Balmaceda. 1 para San Juan. Le cuesta 1, ¿ah? Está ahí, ¿ah? Está ahí. Ojo, le cuesta 1. Qué buena jugada, buen gol, ¿ah? Premio Lara, lo buscó toda la tarde, ¿ah? Lo buscó. Premio al esfuerzo del equipo de San Juan. Lo hizo Lara, casaquilla número 7, Cristóbal Lara. 1 para San Juan, 2 para Balmaceda. Una verdadera final esta, ¿ah? Que pasen los dos equipos, fíjate, que los dos pasen. La pelota que la quiere buscar por eso costado Fuente. Vamos a ver Aldo Menezes. Puede ser inyección anímica. La va sacando Fuente. Y fíjate que la jugada del gol intervino Toto Romero. Sí, el chico Romero le dio en el piso. Está ahora en el suelo ahí, ¿eh? Está en el piso Romero. Ahí le estaban diciendo, ahí la sacó Vicencio, que no entendía por qué le estaban diciendo sus propios compañeros. Felicitaciones, un fair play a Balmaceda. Ojo, un hombre caído San Juan, que era el Tota Romero, que ahí se paró. Bien los jugadores, estos chicos de Balmaceda, súper decente. Eso es que me gusta, me agrada. Ahí la devolvieron. La pelota voy a buscar. Eso se llama fair play. Eso hay que destacarlo. Exacto. Eso hay que destacarlo. La pelota que la va buscando ahí el equipo de Balmaceda. Era Valdés, Pizarro, el Perita Álvarez. Si San Juan hace un gol, pasa. Yo creo que Balmaceda también va a pasar por el mejor tercero. Ojalá, los equipos ojalá. Están para pasar. Por lo menos con el resultado en penales se vería. Igual estaría por pasar porque muy ahí corto. Le va a pegar. Pégale, Vicenzo. No le pegó nunca, Vicencio. Aldo Menezes que la saca. Cuidado. Va teniendo la pelota. Amarilla para Leiva. Amarilla para Leiva. Julio Leiva, tarjeta amarilla. Le va a pegar ahí, casaquilla número 20, Sergio Romero. Va a buscar la estantería de Vivallo. Busca la pelota. Se viene la contracarga del equipo de Balmaceda. No, pero está parado San Juan. Está bien parado San Juan, mira. La va sacando Romero. ¡Qué buena! Pelota que quiere buscar por ese costado. Se fue con todo. La va a sacar Fuente. La despeja Fuente. Le queda al chico Romero. Pelotita que va a buscar. Qué buen partido el último minuto. Espectacular, Juan Antonio. Lara que la busca por el otro costado. No, muy corta. La hizo corta. Alcanzó a sacarla. La tiene Pablo Pizarro. Que tuvo que bajar a buscar. Sin falta. Hay tiro libre. Falta de Aldo Menezes. Le tomó el brazo. Sí, sí. Ahora apareció San Juan. Reaccionó San tarde, Juan. Tarde, apareció. Tarde. La pelota que la va a sacar en un tiro libre que favorece al equipo de Balmaceda. Le pega Fuente. Va a buscar a Pablo Pizarro por el otro costado. Vamos a ver qué llega. Pelota que va buscando. Sacando la pelota. Va a sacar un centro. Llega al piso, qué bien. La pelota que la va rescatando a la vez, se equivocó. Qué bien, Vicencio. Qué bien, Vicencio. Tocando con Valdés. Le pega con pierna izquierda. Bajando la Pizarro. Vamos a ver qué hace Pizarro. Llega el Perita Álvarez. Valdés. Vamos a ver qué Vicencio. Tocándola con Valdés. Pelota que va a buscar. Llega tranquilo a las manos del portero Román. Le va a pegar Román, más alto que largo, en la mitad del campo de juego. Cabezazo, llegaba, la va sacando ahí, la última línea de Balmaceda, como es Cristian Fuente. Pelota que quiere buscar nuevamente. Pegó en el
en el defensa. La saca nuevamente Marambio. ¿Cómo juega este Marambio? ¿Eh? Sí, juega muy bien. La tiene Aldo Meneses. ¿Quién viene? Dice Meneses. La toca al chico Romero. Por el otro costado, bien, abriendo Romero, la cancha. Bien, Romero. Abriendo la cancha para el otro costado. La tiene Aldo Meneses. Buscando más allá. Se equivocan. Lateral que favorece a San Juan. Ha salido a buscar con todo cuando encuentra no. El encuentro levanta su mano hasta el cielo. Y dice que esto ha terminado. Dos para Balmaceda. Uno para San Juan. Lanzamientos exacto. Penales, Jorge Anella. Penales, lo que no quería el técnico. Lo que no quería el técnico. Vamos a una pausa rápidamente. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales, set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas, Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y Avecedim. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Llolleo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción. Todos los uniformes escolares los encuentras en Eli Confecciones. La mejor calidad al mejor precio y a pasos de tu hogar. Todos los uniformes escolares con finas terminaciones y con calidad insuperable. Tecnología de primer nivel y personal especializado en la confección de las prendas escolares de tus hijos. No es lo mismo un uniforme escolar que los uniformes escolares de Eli Confecciones, hechos para durar. Visítanos en calle Curicó 840 frente a la rotonda del acceso al puerto o comuníquense al teléfono 228-2148. Eli Confecciones, calidad probada. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio. Estamos completamente renovados con mucho más espacio y amplios estacionamientos con acceso directo a nuestra sala de ventas y sin cobros adicionales. Además, se agrega un gran stock en materiales de construcción para su obra gruesa y finas terminaciones. Si quiere renovar su casa, pisos flotantes, cerámicas, lámparas y un completo centro de colorimetría para elegir el color que siempre ha soñado. Un eficiente servicio de envíos a domicilio. En Ferretería Más, contamos con la asesoría del verdadero constructor. Ofertas semanales y rebajas diarias. Pague con tarjetas de crédito en 3 cuotas precio contado. Ferretería Más, la más completa, la más amplia, la más grande. Ubíquenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, el verdadero constructor. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos, Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira, un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765, en pleno centro de Barrancas, o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas. Certec, todo en telefonía celular.
Teléfonos, carcasas, tablet, audífonos en todos los modelos y colores, parlantes y todo en computación. Además, la mantención y reparación de tu tablet, iPhone y todos los teléfonos celulares de última generación. Desbloqueo de PlayStation y Nintendo Wii. Certec, líderes en servicio técnico y telefonía celular. Cargadores, cables, baterías, Bluetooth, memorias, chip de todas las compañías y un sinfín de novedades. Ubíquenos en nuestras direcciones de Centenario 286, tercer nivel Galería Mansur, y Mall Arauco San Antonio, Zócalo Local 2 y primer piso del mundo. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena. Sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa del Valle de San Antonio. Servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos. Picoteo para compartir. Cocina con sabor. Convenios con empresas. Mila Restaurante. Comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana. Los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante. La cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Llolleo. Teléfono 352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Volvemos ya al lanzamiento a penales. Parte San Juan con Muñoz. Vivallo y Román son los porteros. Vivallo de Balmaceda. Vamos a ver qué va a pasar. Jorge Orellana. Parte Muñoz de San Juan. Según yo, San Juan tiene jugadores más experimentados. Viene Muñoz. Tapó Vivallo. Qué bien el arquero, ¿ah? Bien, lo leyó. Y el número 9, Muñoz, muy despacito. ¿Quién es el que va en Balmaceda? ¿Pablo Pizarro? Sí. ¿Pablo Pizarro? Paulito Pizarro. Atajó Vivallo. Tiró Muñoz. Va Pizarro. Aclárenme si es Pizarro, ¿ah? ¿Eh? Sí, Pizarro. Pablo Pizarro va a pegarle. Zurdo. Está el portero Román. Le va a pegarle Pablo Pizarro. Viene Pizarro. Definición, apenas se le fue Pizarro. Se le fue a Pizarro. Tiró Muñoz, desvió. Tiró Pizarro, desvió. Va Aravena. Aravena va para San Juan. Estamos 0-0 en penales porque se le fue. Se lo taparon a Muñoz en San Juan. Se le fue a Pizarro. Aravena. Le va a pegar David Aravena el segundo penal de San Juan. Se está definiendo el que va a pasar a la próxima fase de Copa Litoral. 2-1 fue el marcador. De vuelta, 2-0 el de ida. Le pega Aravena. Palo, palito, palo. Se fue. Palo. Pero ¿cómo, Juan Antonio? ¿Quién va? A ver si me aclaran quién es el que va en Balmaceda. Parece que es Valdés, ¿ah? ¿Eh? Es Valdés en Balmaceda. Valdés en Balmaceda, el que va a hacer el segundo. Tenemos dos lanzamientos desperdiciados de San Juan. Uno al Balmaceda, va a tirar Valdés. Le va a pegar Valdés. Están en definición a penales. Le pega Valdés. Vino la orden del juez. Le pega Valdés. Tapó. Lo tapó, ¿ah? ¿Eh? 0-0, ¿ah?
Va el 14, Barambio. Va Barambio en San Juan. Van dos lanzamientos penales por San Juan. Dos lanzamientos penales por Balmaceda. Muñoz y Aravena lo desviaron. Pizarro y Valdés lo desviaron. Va el tercero de San Juan, Marambio. Marambio, el número 14, Jorge Leyana. Así es. Vamos a ver qué va a pasar. Nos han hecho daño los penales. ¿Le tienen fe o no? Los porteros han hecho algo y los palos también. Mucha distancia. Esto es factor suerte. Viene Marambio. Palo, palito, palo. Se le fue. Se le fue, se le fue. Uy, 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 qué manera. ¿Quién va? ¿Quién es el que va? No alcanzo a avisarlo. ¿Es Vicencio? No es Vicencio, a ver. Diría que sí, de lejos por lo menos. No, es Vicencio. No es Vicencio. No alcanzo a identificarlo al número. ¿Quién es el que va? Vamos a ver. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol de Balmaceda! El tercero, no alcanzo a visualizar quién fue el que lanzó de Balmaceda. Los números, lamentablemente, son poco visibles. No alcanzo a visualizar quién es el que hizo. Pero parece, me parece. No lo alcanzo a visualizar. Vamos a ir por el cuarto. 1-0 gana. Le va a pegar el número 7. Lara. Lara le va a pegar. Puede igualar. Le pega Lara. Gol. Gol, 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 gol de San Juan. ¿Quién va? Vamos al cuarto. Van 1-1, pero va al cuarto. Le va quedando uno. Este le quedan dos a Balmaceda. Eduardo León, si no me equivoco. No es León. Muchacho que entró en el segundo tiempo. Vamos a ver qué le va a pasar. Hay lanzamiento penal, el cuarto para el equipo de Balmaceda. No es González, ¿ah? No, González salió. Eduardo León, Juan Antonio. ¿Sí? El muchacho que entró. Cambio, el que entró por el cambio es León, entonces. Vamos a ver qué hace. Bien tirado, gol. Gol de Balmaceda. 2-1, este es el último. Si lo hace, sigue. Va el chico Romero, ¿ah? Así es. Va Romero. Va Romero, si lo hace, hay que patear el quinto. Es el quinto de San Juan, ha hecho uno solo. Le va a pegar Rodrigo Romero. Le va a pegar Rodrigo Romero. Puede alargar la cifra. Puede alargar el lanzamiento. Va Romero. Bien tirado Romero, gol. Bien tirado Romero, gol. Si lo tapa, sigue. Si lo hace, clasifica Balmaceda. Si no me equivoco, es el autor del primer gol. Fredes. Si no me equivoco, es el autor del primer gol, Fredes. Vamos a ver qué va a pasar en lanzamientos penales. El portero Román tiene toda la responsabilidad para dejar hoy seguir la serie de penales. Si lo hace, Fredes se acaba. Si lo hace, Fredes se acaba. Le pega la pelota que va. Palo, palito, palo, se le fue. Se le fue. Están a dos. Están a dos. Están a dos. Están a dos, vamos a ver. Vamos a ver quién va. Va Romero, Sergio. Va Romero, Sergio. En el equipo. Sergio Romero va en San Juan. ¿Tiene fe o no le tiene aquí, fe? Aquí estamos 1-1, ¿ah? Porque los cinco penales empataron a dos. ¿Aquí muere? No. Aquí, claro, pero tiene que tirar de Balmaceda, pues. Va a disparar Sergio Romero de San Juan. Aquí ya no falla. Está Vivallo.
Le pega Romero, bien tirado, gol. Gol, gol, gol. Ahora, ahora, si tapa. Y Vicencio. Vicencio va. Gracias, Jorge. Jovencito va Vicencio. Vicencio. La juventud de Vicencio. Para alargarlo, para alargar la, lanzamientos penales. Va Vicencio. Vamos a ver qué va a pasar. Le va a pegar Vicencio. Le va a pegar Vicencio. Está Román. La pelota que va a buscar. Le pega. La pelota que va a buscar. Le pega. Lo tapó. Clasificó San Juan. Lo tapó. Clasificó San Juan. Lo tapó. Lo tapó. Román lo tapó. Clasificó San Juan en lanzamientos penales. Jorge Orellana, 3-2, estamos listos, ha sufrido mucho, voy con usted Jorge porque tenemos una nota muy importante, el sufrimiento, a don Emilio la suerte, bueno las cosas pasan por algo, ¿eh? Hay que hacer, Jorge lo dejo con él, al lado suyo está ahí. Fíjate, estamos con el técnico de San Juan, Emilio Soto. Emilio, no sé, a veces estamos en el cuadro ahí. Vamos a esperar a nuestro El fútbol director. De MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. Hoy estamos con Emilio Soto, el técnico. Felicitaciones primero que nada. Primero que todo, Emilio, me imagino que esto no estaba planificado porque tenían un 2-0 de ventaja y tal vez te cambiaron los jugadores. ¿Qué pasó? La verdad que regalamos el primer tiempo. Yo creo que el exceso de confianza de haber ganado la semana pasada 2-0, inconscientemente, no nosotros queriendo, sino que inconscientemente el equipo se relajó. Y lo conversamos en este tiempo y bueno, vi un café más o menos pesado. Y el segundo tiempo fue de verdad, fue como nosotros jugamos, fue con la garra que nosotros jugamos, cómo atacamos, llegamos a superar en todas las líneas, aunque el primer tiempo nos vimos superados en todo, en todas las líneas. El segundo tiempo ya nos creamos más ocasiones de gol hasta que tuvimos un descuento y la verdad es que sufrido, pero no, feliz por la gente de San Juan. Y doble mérito tal vez porque Balmaceda es muy buen cuadro. Sí, bueno, no hay que olvidarse que Balmaceda, sea como sea, Balmaceda fue el campeón regional muchos años. Campeón nacional. Y campeón nacional. Entonces, feliz porque le ganamos a un gran equipo y ahora ir paso a paso y que esto nos sirva de lección. Que los partidos hay que jugarlos todos, o sea, a morir desde el primer minuto. No como lo hicimos hoy día, que inconscientemente regalamos un tiempo. Y casi nos cuesta caro. Y los penales lo dijimos antes nosotros, la experiencia, confiamos más en San Juan que en Balmaceda. Sí, la verdad que tenemos un arquero con mucha experiencia y el equipo nosotros igual, aunque erraron varios, pero yo creo que esto al fútbol le da más emoción, así que no, feliz por la gente. Felicitaciones, Emilio. Gracias, Jorgito, muchas gracias. Gracias, ya no me queda familia. Tota Romero, oye, honestamente, te criticamos. ¿Es tuyo, tu nanito? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bastián. Oye, no anduviste, el Toto Romero que conocemos nosotros, ¿qué te pasó? No, 4 meses sin hacer fútbol, vengo recién reapareciendo, jugué porque es mi equipo de toda la vida, estuve fracturado 4 meses y no estoy en mi nivel, si jugué porque es mi equipo nada más y los compañeros me piden que esté por último en la cancha, así que por eso traté de hacer lo mejor, estoy mal físicamente, 4 meses sin tocar un balón, entrar en una cancha, es muy complicado, así que por eso, pero feliz, como mira la gente que tenemos y ojalá sigamos avanzando. De a poquito voy subiendo mi nivel y pienso con este grupo vamos a llegar a la final. Y ojalá que Balmaceda también pase porque es muy buen cuadro. Sí, buen equipo Balmaceda, toca bien el balón, tiene jugadores también de todos pagados, nosotros no pagan a nadie. Nosotros somos un equipo humilde de San Juan, que somos familiares, de Romero, que somos casi la cabecilla de todo el club. Tuviste todos los amigos y nada de pagar a nadie. Nadie enseña ni un peso, así que por eso doble mérito contra Balmaceda, que son jugadores pagados. ¿Esa es política del club, solamente jugadores San Juan? Sí, no es la política, pero tratamos de no pagar porque no tenemos los recursos los recursos para pagar. Nos acabamos de ofrecerle a alguien si no tenemos recursos. Balmaceda mejor los tiene, pero nosotros no. Nosotros somos puros amigos, vienen de segunda infantil conmigo. Yo los dirigía a estos niños que están aquí ahora. Okay. Y ahora estamos jugando juntos. Así que bueno, doble mérito. Yo creo que
hacerle este partido a Almacea es mérito de nosotros que la jugamos con garra. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, a disfrutar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, muchachos. Chao. Chao. Oye, un gusto hablar. Bueno, nos faltó a la gente de Balmaceda, ¿cierto, director? Pero se retiraron, lamentablemente. Felicitar a la gente de Balmaceda, porque un muy buen cuadro, dicho por el Tota, dicho por el técnico Emilio Soto, y nosotros lo destacamos en la transmisión. Lo tuvo ahí todo el partido, y ellos no se esperaban ir a los penales San Juan, pero Balmaceda hizo mérito más que sobre. Ojalá pase Balmaceda también junto con San Juan, que ya lo logró. De todas maneras, yo creo que el corazón que puso el equipo de San Juan dejó todo. Yo le diría a los muchachos de la barra de San Juan, tienen una estupenda barra, pero tienen que bajar un poco el calibre, insultar a la gente que está haciendo un trabajo, insultando a la gente del turno. Entonces, yo creo que dejan muy mal puesto al Club Deportivo San Juan como institución, porque ellos, como club, son excelentes. Sí, tienen excelentes jugadores. Y la localidad de San Juan tienen jugadores que han pasado por el profesionalismo, como Aldo Meneses, los mismos Romero. Entonces, yo creo que la dirigencia de San Juan tiene que llamar un poco la atención a la barra, sobre todo por la forma y insultar. Nada más que eso, nosotros venimos a hacer un trabajo profesional y nos insultan toda la tarde. Y eso es molesto. Pero bueno, lo importante lo dejamos, que el partido fue bonito, terminó en penales y clasificó el equipo de San Juan en lanzamientos penales. Sí, pero yo también me sumo con eso, que no es menor, fíjate, porque nosotros hemos estado en instancia que si los dirigentes, los jugadores no paran a esos dos o tres mal llamados hinchas, se les va de las manos. Estuvimos hace poco en el campo. Y si pasaron, ahora van a tener problemas cuando tengan que ir a otro lado. Exacto, así que estamos a tiempo, fíjate, un llamado a los dirigentes para parar a esos dos o tres que se dicen hinchas, pero no lo son, fíjate. Y dos cosas, la ingesta de alcohol está prohibido en los recintos deportivos. Y si lo hacen, bueno, no saben tomar estos gallos. Entonces, lamentablemente, yo también no queríamos terminar así. Felicitar a los dos cuadros, Balmaceda espectacular y San Juan, evidentemente. Y antes de terminar, quiero dar las excusas si nos quedamos en algo, porque el campo, los números de Balmaceda, tratamos de hacer lo mejor posible con todo el equipo que encabeza nuestro gran amigo y director Manuel Castro, Jorge Orellana, y todos los grunitos ahí, exponiéndole todo el empeño para llevar un trabajo profesional. Así que nos vamos a encontrar en cualquier momento cuando digamos MS Sport está con la Copa Litoral o en cualquier parte. Que le vaya bien. Más Gas, el gas de los sanantoninos, llega este mes con la exclusiva promoción escolar de una mochila naranja para que su regalón lleve los útiles escolares. Pida su gas y en pocos minutos reciba junto a su cilindro esta colorida mochila que solo Más Gas tiene para usted. Llámenos a nuestros teléfonos 221-0101 si está en San Antonio, Barrancas o Alto Mirador, y al 228-0202 desde Yoyeo, Tejas Verdes y Las Lomas. Somos el servicio de gas más rápido, económico y seguro de toda la provincia. Y recuerde que nuestros locales Más Gas le atienden las 24 horas, día y noche. Más Gas, el verdadero gas de los sanantoninos. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales, set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas, Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y ABCDIM. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Yoyeo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena, sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa del Valle de San Antonio. Servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos. Picoteo para compartir. Cocina con sabor. Convenios con empresas. Mila Restaurante. Comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana. Los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante. La cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Yoyeo. Teléfono
352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado. Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio, ahora con un servicio único en atención para empresas. Solicite vendedor en terreno y le atenderemos en la propia obra o recinto portuario. Con Ferretería Más, usted tiene un socio en la obra. Empresas navieras, empresas asociadas al mundo portuario. Despacho a domicilio en el menor tiempo posible. Ferretería Más es la solución en planchas de acero, gases industriales, implementos de seguridad, generadores y un sinfín de complementos para sus obras portuarias. Entonces, llame ahora al 228-0505 y solicite su vendedor en terreno y asistiremos en forma inmediata o visítenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, socio en su obra. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos, Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira, un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765, en pleno centro de Barrancas, o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas. Certec, todo en telefonía celular. Teléfonos, carcasas, tablet, audífonos en todos los modelos y colores, parlantes y todo en computación. Además, la mantención y reparación de tu tablet, iPhone y todos los teléfonos celulares de última generación. Desbloqueo de PlayStation y Nintendo Wii. Certec, líderes en servicio técnico y telefonía celular. Cargadores, cables, baterías, Bluetooth, memorias, chip de todas las compañías y un sinfín de novedades. Ubíquenos en nuestras direcciones de Centenario 286, tercer nivel, Galería Mansur, y Mall Arauco San Antonio, Zócalo Local 2 y primer piso del mall. Botillería Perelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra. Botillería Perelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Yoyeo, teléfono 352-58-4500, perelliproducciones@hotmail.com. B&P Servicio Técnico. Reparación y mantención de lavadoras, centrífugas, lavavajillas, secadoras, microondas. Hacemos diagnóstico en su domicilio. B&P Servicio Técnico. Todo en reparaciones de línea blanca y electrodomésticos. 25 años a su servicio. Somos confianza, experiencia, responsabilidad. B&P Servicio Técnico en línea blanca. Ubíquenos en Chorrillos 120, esquina 21 de Mayo, o simplemente llámenos al 21 68 73. Vamos directamente a su domicilio.
VIP, Servicio Técnico. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado. Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365.